Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en esta actividad de la municipalidad y por una actividad, como les decimos, pues bien importante, sobre todo para el desarrollo del municipio y un desarrollo que tiene que ver con la tecnología, ¿verdad? La tecnología que, como están viendo ustedes, pues hay mucha gente ahora mismo que tiene celulares en la mano, algunos tienen un teléfono de los más sencillos, otros un smartphone o cámaras, o de repente un aparato de sonido como estamos utilizando y que nos sirve para muchas cosas, muchas más de las que pensamos ahora mismo. ¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo en este municipio de Patzún y que ahora mismo nos caracteriza como un municipio mucho más moderno que otros municipios por todas estas acciones? Como decía antes José Nicolás, saben que hay un centro de computación arriba donde se ofrecen cursos gratuitos, pero también hace unos años se puso dos computadoras que son de acceso para todos ustedes, que no han podido ver una en la recepción de la municipalidad, de tal manera que cuando van a hablar con el alcalde o con un concejal, ahí pueden ver su correo electrónico o buscar información. Pero también hay otra en la biblioteca donde los jóvenes o muchos estudiantes que van a consultar un libro pueden hacer investigación también desde esa computadora. De tal manera que la municipalidad les está dando acceso a la tecnología desde dos puntos gratuitos, además del centro que comentaba José. Otra acción que se llevó a cabo hace tiempo y que consideramos que es importante fue la propia modernización de la municipalidad, donde todas las oficinas ahora mismo cuentan con una computadora, con acceso a internet y desde donde el trabajo ya no es simplemente escribir un documento a máquina y guardarlo, sino que se hace a través de esas computadoras, se comparten con esas computadoras y esa información además se socializa con muchas otras personas que no están presentes en el municipio. A esto le llamamos accesibilidad, es decir, hacer que todas las personas puedan trabajar con ese uso de la tecnología. Igualmente, como han podido comprobar aquí en el parque, hay algunos carteles de internet inalámbrico donde cuando no ha habido problemas, porque hemos tenido algunos fallos en el aparato, se puede acceder a internet desde aquí y si algún día ustedes vienen por la tarde, pues pueden ver a muchos jóvenes con un teléfono celular, ahora Marvin, comprueba a ver si hay señal, por favor, con un teléfono celular o con una tablet o con una PC, comprobando que hay, digamos, poder entrar aquí desde internet, ¿no? Entonces, ese es otro servicio que se está ofreciendo, que realmente no lo hay en muchos municipios, pero que desde aquí se hace porque apostamos para que todos ustedes tengan acceso a la información o a la tecnología desde el parque también. Y por último, parte de ese programa también de las tecnologías de información y comunicación es un programa de gobierno electrónico que estamos trabajando desde hace casi 8 años con la Organización de los Estados Americanos. Esta es una institución que apoyó muy fuerte a Patzún desde hace tiempo y apoyó de alguna manera con asesoría o con consultoría, dándonos todas esas ideas que luego hemos ido poniendo en marcha y que son el resultado que estamos llegando ahora mismo. En ese programa creo que les están repartiendo ahora un papel, y si no, Jairo, por favor, si lo podéis repartir, unos papeles donde viene, por ejemplo, la dirección de correo electrónico de la municipalidad, donde pueden encontrar información muy variada, no solo de la MUNI, sino de todo el municipio de Patzún. Datos del centro de salud, de la supervisión educativa, historias de Patzún, o cultura o costumbres. También abrimos un programa de redes sociales que es a través del que muchos de vosotros os habéis enterado de este concurso, a través de la página de Facebook, pero también hay un canal de videos que os van a informar después, o un canal de fotografías y últimamente un canal en Pinterest, que es otra herramienta donde están las mejores imágenes del municipio de Patzún.